Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chile. El costo total de un chile en nogales es de 20 pesos y lo podemos vender de 120 pesos a 250. Y por eso tengo al mejor de los chefs del mundo mundial. Del mundo mundial, sí. Mi chef Jorge Álvarez, ¿cómo estás, corazón? Bien, bien. Esta receta es de mucho respeto, siento yo. Yo sé que hay muchas versiones. Esta versión que traigo es una versión que ya habíamos puesto el año pasado. Y quiero decirles que es de la familia Trasloceros. Exacto. Ajá, y que es de un recetario de 1870 y tantos que está aquí. Ahí estamos, ya le podemos tomar, mi querido Pepillo, ahí estamos ya viéndolo en el pizarrón. Ahí lo tenemos ahorita. Y quiero que vean que es un recetario del 1878, corazoncito. Sí, ahí está ya. Y estaba explicándome el chef que sí, es un chile que está hecho a base de puros productos. De puros productos asiáticos, casi. Asiáticos, la mayoría casi. Son productos asiáticos. Yo creo que nunca nos has dado a investigar un poquito. Exacto, pero... el ajo del Asia, almendra de Irán, canela de Sri Lanka, carne de cerdo de Turquía, cebolla de Irán, chile poblano, México, clavo de Indonesia, el durazno de China, la granada de Arabia, el jitomate de México, tenemos dos productos mexicanos, la manzana, viene del Cáucaso, nuez de Castilla, de Oriente Medio, pasitas del Mar Caspio, pera de San Juan, del oeste asiático, perejil del Mediterráneo, pimienta negra de la India, el piñón rosado mexicano, plátano macho de Australasia, de la India y de China, el queso de cabra mexicano viene de Grecia, y el vinagre viene de Arabia, y el vino de Jerez de España. O sea que tenemos tres productos que son mexicanos. Y todo lo demás es una mezcla. Es una fusión. Si lo queremos, es un plato fusión. O sea, tenemos muchos países y al final lo respetamos, porque cuando tú pruebas un chile en nogada, está la almendra, está el piñón, ¿no? Se siente. Cada ingrediente tiene su sabor y lo conserva. Exacto. Acuérdense que es hacer un picadillo, no un batidillo. Exacto. Ahorita van a ver cómo va a estar ya todo bien picadito y se puede disfrutar muy bien. Aquí estamos viendo también, perdón. Y tenemos también las técnicas. Las técnicas estamos viendo de pelado, que es la de temado, que es lo que hacemos casi siempre. Sí, que lo ponemos al fuego directo. Y la fritura, que es como muy novedosa, ¿no? Ajá, esa es más novedosa, hay que tener mucho cuidado ahí. Si se nos pasa, obviamente también el chile se deshace. Exacto. Hay que cuidarlo mucho. La técnica del corte es importantísima. Sí, acuérdense que es todos como son brunoa, ¿no? Como un brunoa. Exactamente. Pero un producto redondo, entonces hay que cuidarlo mucho. Todos los que sean igualitos para que la cocción sea pareja y no tengamos trozos más grandes y unos trozos menos, más chiquitos. La técnica del capeado, porque ahora tenemos la opción de capeado. De capearlo o sin capear, ¿no? Yo prefiero hacerlo sin capear porque es más trabajo. Yo también. No, y también, ¿sabes qué pasa? También uno ahí. Exactamente, es como la grasita, ¿no? Pero los pueden hacer, los ponen en una charola con unas 4 hojas de papel de estraza, en una charolita, el horno. A 90 grados, ponen todos los chilitos, los hornean por una media hora a 150 o 100 grados y se van a desgrasar totalmente. Y cuando los sirva no va a tener nada de grasa y va a quedar capeado perfecto. Porque aquí también podemos ver que el aceite viene de Siria, la harina viene de Turquía, el huevo viene de la India y la sal viene de China. O sea estamos lucidos. Que la nao de China, llegaba a Acapulco, nos dio esta riqueza porque trajo todo. Todo, ¿verdad? Y yo leí por ahí en algún libro antiguo que esperaban mucho la llegada de la nao porque era como un tianguis enorme. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar aquí a ver los productos así en vivo. Aquí ya tenemos todos los productos en vivo. No vamos a cocinar hoy porque es muy importante, nada más si usted lo viera, aquí ya tenemos todo listo. Todo se fríe, ¿no? Todo se fríe. Todo se va friendo. Tres preparaciones, acuérdense. Primero pongo la fruta, las tres frutas, con aceite, nada más pasado el ajito. Lo salteo, muy bien. Todo ya lavado, picado y pelado. Bien. Y esa es mi primera preparación. La segunda es el jitomate, que se licúa, se cuela, se sofríe también con aceite y ajo. Y ahí vamos a vaciar canela, clavo y pimienta negra. Ahí las aceitunas, las pasitas y las almendras en ese caldillo de jitomate. Muy bien. También podemos poner... Bueno, se ponía antiguamente lo que es la biznaga, el acitrón. El acitrón, que ya obviamente las biznagas tardan muchos años en hacerse, pero ahí tenemos buenos sustitutos. Yo encontré unas piñas en colitas, miren que está. Choconostle también puede ser. No, ¿por qué no? Podemos sustituir. Fruta cristalizada, la de su preferencia. El chiste es que yo creo que también tiene algún dulcecito, ¿no? Exacto. Y a esa fruta, cuando ya se saltea bien, también se le pone un poco de azúcar para que quede dulce. Esa fruta saltea tiene que quedar dulce. Mi primera preparación es la fruta, la segunda es el jitomate. Exactamente. Y la tercera es la carne. Con cebolla finamente picada. El ajo también nada más pasa por ahí, dejando aroma, no se queda el ajo. En las tres preparaciones no se queda. Después, desde que ya se salteó la carne con eso, entonces ya ponemos el piñón, ponemos la sal, ¿piñón que nos falta? El perejil picadito y una cucharadita de vinagre, porque lleva un poquito de acidez. Un toque de acidez. Y si ven allá, ya tenemos todo eso mezclado. Ya está todo listo. Pasitas, ya está. Y vean, si se puede acercar la cámara, no está batido.
No está caldoso tampoco. Bien, la cámara si está... no tiene la humedad suficiente, tiene los piñones, ya están ahí las pasitas, las almendras, no están tan picadas porque yo quiero sentir la almendra cuando... Sí, cuando uno mordamos así que se sienta lo que estás comiendo, ¿no? Exactamente. Ok, bueno. Lo más interesante es el costo, señores. El costo tiene un costo de esto que acabamos de hacer y esta receta que alcanza para cuántos, para 12 chiles poblanos, tiene un costo de de 125 pesos con 50 centavos. 125 pesos. Esta receta la voy a dejar, fíjese muy bien, el día de hoy la va a poder encontrar aquí en la recepción de Cocinemos Juntos, por favor, para que usted venga por ella y se la lleve a su casa, porque es una receta que está costeada y cada chile le va a costar 20 pesos y usted lo puede vender hasta 120, 130 pesos. Exactamente. Tenemos que... lo puede hacer. O sea, tenemos que vamos a preparar nuestra nogada. Exactamente, porque tenemos aquí, un minuto. No es de Castilla, ni un minuto. No es de Castilla. Quesito fresco. Quesito fresco. Queso de cabra ya es difícil que lo consigan. Almendra. Almendra. Ajá. Y a veces le pongo un poquito de sal dependiendo el queso, si lo tiene o no. Y mientras que licuamos, vamos en un corte comercial y regresando a la presentación final y vamos a presentar nuestro delicioso chile en nogada. Que nos hizo el gran favor el chef Jorge Álvarez. Les repito, voy a dejar la receta el día de hoy aquí en Cocinemos Juntos para que usted venga a recepción a recogerla. Vamos a un corte y regresamos. Ve nada más, qué maravilla. ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.